sale. Bueno, tres láseres. No, espérate, que. Calma, calma, no cunda el pánico. Vale. ¿Por qué no sale aquí? Ay, es que no estaba puesto. No estaba puesto, vale. Ahora sí está puesto. Que no salía chulesco. Buenas, Clickies y Slasher. Bueno, es jueves y toca directo. No, eso no, no te preocupes. El volumen del juego está muy alto. El volumen del juego está muy alto, venga, lo bajamos un poquito. Creo que es porque lo tenemos petado aquí en el PC. Voy a iniciar la partida y así se la echaré. Buenas tardes, Alci. Bueno, buenas, Sai, Alci, Stole. Bienvenidos, chicos. Tengo las gafas un poco guarras, ¿eh? Anda, mira, Stole nos ha dado un beat. Muchas gracias, Stole. Ay, gracias. La pirámide Illuminati esa. Hay que cambiar. Bueno, espera, ahora lo cambio. No hemos dicho ni. O sea, no hemos hecho el saludo bien, en condiciones. Espera, que tengo que limpiarme las gafas. Bueno, problemas del directo. Problemas del primer mundo. Bueno, eso. Bienvenidos al directo, que hemos estado ahí muy locos con los problemas de última hora. Y nada, di tú de qué va el directo de hoy. Hoy tenemos Lighton. Sí, sí. ¿Qué estábamos haciendo? Pues estábamos. Estábamos buscando. Hablando con la gente. No, no. Eso ya está. Eso ya estaba. Estábamos explorando el escritorio del hombre aquel, ¿te acuerdas? Ah, el escritorio. Y sí. Nos llamaron para ir al hotel, por alguna razón, para ayudarla con un huésped. Ah, sí. Vale, que no soy esto es lo mismo de los otros directos, no, no así lo que. Mismo. ¿Sí? Sí, es lo mismo, lo mismo. Ah, que, vale. los casos están relacionados y que le dice que no se inmiscuya en la investigación. Exactamente lo mismo. Vale, entonces hemos mirado ya al escritorio y nos hemos ido al hotel. Espera, bajo el volumen un poquito. Decidnos si así está bien, ¿vale? ¡Profesor! ¡Baja el volumen, profesor! Vale. Tenemos que hacer el GIF ese, profesor. Sí, sí, los GIFs están en camino. Ahora cambio el overlay. Sí, profesor. Los GIFs están en camino, chicos. Pronto estarán. Pasa que. ¡Un GIF, profesor! Aún tenemos que perfilar un poco. Buenas, Johnny, bienvenido. ¡Hola, Johnny! Bueno, pues eso. Al lío, ¿no? Sí, lo que dice ahí. Acabamos de explorar el escritorio del señor. ¿Te puedo acercar más? Sí. ¿No te incomoda ni te sientes no, no acosado? No, no, te puedes acercar todo lo que quieras, vale, cariño. Vale. No, pues ahora le pregunto. Ya está, monedas, todo, ya está. Ya me puedo ir, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? En la casa del señor este. ¿Esto era aquí? Está en el callejón. No, te tienes que dar los zapatos si quieres volver a entrar. Ah, vale, a la derecha. Vale, no, por saber de dónde vengo y a dónde voy. Preguntas ahí que está en camino. Está en camino el sistema de GIFs. Para que podáis gastar clickers para reproducir GIFs y sonidos en el streaming, vamos. Al final no hay barra, ¿verdad? No, barra no hay. No quedó bien y no me gusta. Vale, vale. Eso es lo que comentábamos de la barra, es que intentamos poner una barrita de progreso. GIFs. Eso también, eso también viene en camino. Sí, sí, el comando GIFs también está en marcha. Pues, ay, por aquí no es. Intentamos poner una barrita de progreso de Goal, de followers, pero no nos acabó de. Bueno, a mí no me acabó de convencer cómo quedaba, así que la quité. Pero igualmente, aproximadamente cada 100 followers, de momento, iremos haciendo cositas, ¿vale? Sorteos, iremos implementando cosas nuevas en el canal, o sea. Aunque no se vea. A los 200 habrá. GIFs nuevos. Pero no GIFs. GIFs animados. GIFs con F. A ver, Beatriz. Esta es la que ayuda. Tú hacías de Beatriz. Me alegro de verle por aquí, profesor. Estaba deseando que volviera. Gracias. ¿Cuál era ese problema que quería comentarme? ¡Oh, sí, pues mira! Estaba yo relajando la vista unos segundos. Y uno de los huéspedes ha aprovechado justo ese momento para mancharse sin pagar. La boca abierta. ¡Sin pagar! Ha desaparecido con todas sus cosas. ¿Podrías buscarlo por mí? ¡Oh! ¿Cómo puedo mantener mi negocio con canallas como este que se van sin pagar? ¿Le importa que eche un vistazo a la habitación de este hombre? Se ha quedado ahí clavada, ¿eh? La señora con la boca. Totalmente. Sí, sí, adelante, examínela. Por aquí le mostraré el camino. ¡No! ¡El camino! ¡Uy, Dios, qué guarrería! ¡Guaje! Dios. ¡Qué vacila! ¡La habitación está húmeda y la basura desperdigada por todas partes, profesor! El fumador ahí, ¿eh? ¡Qué asco!
Beatriz, ¿podría describirme a ese hombre? ¡Es un guarro! Ya te lo digo yo. ¡Bueno! ¡Wow! Tenía un bigote muy largo y se notaba mucho que no era de por aquí, eso está claro. ¡Buenas, Lucius! ¡Bigote! ¡Uy, olor a humo! ¡Anda! ¿Cree que puede que se trate del inspector Chema? ¡Chemi! ¡Chueca! ¿El inspector Chemi no es ese charlatán creído que anda por la mansión Reinhold? ¡Oh, no! ¡No, ese no es! ¡El hombre que se alojaba aquí parece mucho más malvado! Lleva una de esas gabardinas largas, seguro que sabe a lo que me refiero. ¡Oh! ¿A dónde habrá ido? ¡Perdón! Siento tener que medirle esto, profesor, pero ¿me haría usted el favor de ir a buscar a ese cabrón? ¡Ladrón! ¡Ladrón, profesor! ¡Que vaya con el ladrón, profesor! ¡Ha entrado Lucio, profesor! Ya, sí, lo he saludado, profesor. ¿No? ¡Ha saludado a Lucio, profesor! Sí, lo he saludado. ¡Ah, pues no yo, no, profesor! ¡Hola, no Lucio! Lo he saludado, no. ¡Hola, Lucio! ¡Ay, voy a guardar! ¡Voy a guardar! ¡Porque me apetece! ¡Profesor! Sí, ¡hay que guardar el progreso, profesor! Relaja, relaja el volumen, relaja. ¡Profesor! ¡El progreso! Dice Sai, en mi vida he odiado tanto a un niño con gorra y aquí gracias a Sinja, por supuesto. ¿Por qué, profesor? Digo, Sai. ¡Me haría usted el favor de ir a buscar ese ladrón! Por favor. ¡Pero cómo vamos a avanzar en nuestra investigación sobre la ventana dorada, profesor! ¡Esto no tiene una pinta! ¡Nadie sabe nada del dicho sujeto y no tenemos ninguna pista, profesor! No seas escéptico, Luke. Luke, muchacho, yo no diría que no tenemos ninguna pista. ¡Es todo mentira, profesor! ¡Que te calles! ¡Es todo mentira! ¡Luke, por favor! ¡Me están engañando! ¡Luke, por favor! ¡Hemos sido engañados, profesor! ¡Piénsalo bien! Hay un lugar aquí en Saint Mister del que todos nos han dicho que nos alejemos. ¿Ah, sí? ¿Profesor? ¿A qué se refiere? ¿De qué habla, profesor? La cara de empanas que... ¡Tú no también mientes, profesor! ¡Te lo estás inventando todo, profesor! A la torre, es evidente. ¿Qué torre? ¡La torre de Pisa, profesor! ¡La torre inclinada, claro! Nadie parece saber nada de ese lugar, no importa a quién le preguntemos. Supongamos que la torre tiene algo que ver con la manzana dorada. En ese caso, los habitantes de Saint Mister, que nunca se acercan a ella, no sabían nada. ¡Ah, pues claro! ¡Pues tenemos que inversionar esa torre, profesor! ¡La subimos, la escalamos y hacemos parkour arriba! ¡Y lo grabamos y lo subimos al YouTube! ¡Profesor, nos hacemos ricos, profesor! ¡Esa es la manzana dorada, Luke, profesor! ¡Luke, por favor! ¡Profesor! La torre está justo al norte de Saint Mister, llegando casi al final del pueblo. Busquemos una forma de llegar desde la calle que está al norte del mercado. ¡Nos clavamos, profesor! Un segundo. ¡Dame una cuerda! Pues eso, la torre es inalcanzable. Explora la vía para encontrar un camino que lleve a la torre. Un segundo, como muevo la cámara a ese lado, no, al contrario. Ahí, y la bajo un poco. Por cierto, chicos, si en algún momento se nos ve demasiado negros, me refiero a oscuros, envueltos por la oscuridad, avisadnos. Dale. Que a nuestra cámara le va el ray light de pena y no podemos activarlo. Así que tenemos que ir calibrando. ¡Voy a guardar la partida otra vez, profesor! Sí, Luke, calíbrala, por favor. Calibra la partida, Luke. ¡No muerdo, profesor! ¡Nos ha cambiado la música, profesor! Es verdad. ¿Has visto? ¿Qué? Chungi suena esto, ¿no? Para que escalemos, profesor. Por cierto, deberíamos hacer la apuesta, ¿no? Ahora que, ¡ay, la apuesta! Que ya hemos empezado y no hay puzzles todavía. ¡Sí! Vamos a lanzar la apuesta del día, chicos. A ver, Betty. ¿Era todo mentira? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos...? ¿El profesor nos engaña? ¿Sí? ¿Cuántos la cagaste para hoy? Opción 1 es 0, ¿no? ¡Qué música más bonita, profesor! Opción 0, 0. Opción 1. Me gustan los acordeones, no, profesor. Sí, Luke, gracias. Opción 2. Tócame el acordeón, profesor. Madre mía. Tócame el acordeón un poquito, profesor. 3 a 4 y más de 5, ¿no? Como siempre. No, no, esa última estaba mal. Más de 4. ¿Más de 4? Sí, claro, de 3 a 4 y más de 4. A ver, profesor, esto es un puzzle. ¿Qué tienes que elegir? ¿De 3 a 4? ¿Cuál es el siguiente de la serie? ¿Más de 4? B, más de 5, es más de 4. Son 10 picarás, profesor. Vale, vale, Luke, tranquilo, tranquilo. Has fallado. Ya está. Profesor, me has decepcionado. Vamos a poner el payout a 40%. Tiene muy poquito. ¿Y cuánto tiempo? 15 minutos, 30, 20. Media hora. Media hora, vale. Pues venga, chicos. Ay, no, se me... Espera, que me ha faltado una opción. ¡Más de 4! ¡No se ha añadido! Ahora sí. Los ahora sí. Venga, chicos, empieza la apuesta.
¿Cuántas la cagaste para hoy? Opción 0, 0. Opción 1, de 1 a 2. Opción 2, de 3 a 4. Y opción 3, más de 4 la cagaste. Quedan abiertas las apuestas, clicky slasher. Dice Lucius, creo que mucho loop ha afectado a Sinja. Sí, de hecho, rebaja el volumen porque me estás petando el oído derecho y luego no voy a poder oír bien. Este que vos tenías, hace siglos que no aparece. Percy. Buenos días. ¿Cómo progresa la investigación? Sí, era un pedante. Supongo que estar preguntando a la gente todo el día es fatigoso. ¿Os queréis relajar con un puzzle? No, no, sí, tomad. Sai, que te falta un numerito. Te falta un numerito en el comando. Venga, chicos. ¡Uy, animatronics! Primer puzzle del día. Os aconsejo que votéis con cautela. Apostad. Porque se podría venir el primer la cagaste del día, ¿vale? Venga. A ver, he aquí un clásico. Uno de estos tres dice: cago en la madre que parió a los puzzles de la verdad y los que mienten. A ver, uno de estos tres dice la verdad y los otros dos mienten. Deduce quién dice la verdad teniendo en cuenta sus declaraciones. A. Yo no miento nunca. A. Miente. Soy yo quien dice la verdad. B. Miente. Quien dice la verdad soy yo. Vale. ¿Son 40 picarachos esto? Sí, son solo tres posibilidades. Es un poco raro. Son muy cortas. Hay que encontrar quién dice la verdad esta vez. Vale. Vale, entonces. A dice: yo no miento nunca. Si eso es verdad, B sería mentira. Es correcto, claro. Es correcto. Sí. Eso sería correcto. Y pero soy yo quien dice la verdad. Que B miente. Entonces eso ya no encaja. Exacto. Porque sería verdad, mentira y verdad. ¿Ves? Mira, o sea, ahí también se ha dado cuenta que parecen animatronics. Sí, totalmente. Nacieron aquí. Pues A no dice la verdad. Porque B miente sería mentira. Sí. Entonces, B, A miente, soy yo quien dice la verdad. Eso encajaría. Encaja. Porque A mentiría. Uh-huh. Y C, pero C dice, B miente. Entonces, sería mentira también. Sería mentira. Encaja la B. Ah, encaja, verdad. Encaja la B. Vamos a la C. Yo no miento nunca. Mentira. A miente. También tendría que ser mentira. No encaja. Tiene que ser la B. Sí, tiene que ¿sí? ser la B porque la A y la B son contradictorias. Yo no miento, A miente. Las dos no pueden ser falsas y verdaderas a la vez. Entonces, el B que dice A miente, efectivamente, A miente. Y este, pues también está mintiendo porque nos está diciendo a nosotros que mentimos. Como vale. Señores B. Dice Lucio que hoy se ve de lujo el directo, cosa rara en su casa. Pues mira qué bien, nos alegramos. ¿Le doy? Sí, a la prueba con la B. Venga, son 40 picarats. Ojo, ojo. Ahí está, sí señor, muy buena. Los 40 picarats más fáciles de mi vida. La verdad es que no ha sido nada difícil comparado con los otros de verdad y mentira. No ha sido difícil. Muy bien, B dice la verdad. La única forma de que solo uno de ellos diga la verdad es que lo que dice B sea cierto. Si A dice la verdad, entonces la afirmación de C, de que B también miente, es verdad a su vez. Por otra parte, si C dice la verdad, entonces la afirmación de B, de que A miente, es cierta. En ambos casos te encuentras con dos que dicen la verdad y uno que miente. Por tanto, la única solución posible es que B sea quien dice la verdad. Así dando muchas puertas, pero lo que hemos dicho. Sí, totalmente. Vaya, mi puzzle no resultaba tan impenetrable como quería. No os ha costado nada resolverlo. Pues estoy escribiendo una novela de misterio y el protagonista está basado en ti, profesor. Por eso te observo con tanta atención. De hecho, me encantaría pasar más tiempo contigo. ¿No tienes nada que decir a eso, tú? ¡Es mío, Percy! ¡Es mi profesor! ¡Fuera! ¡Es mío! ¡Me toca el acordeón a mí! ¡El profesor! Johnny de eso se va. Vale, pues que vaya bien, Johnny. ¡Que vaya bien! ¡Johnny, que vaya bien! Buena suerte con el caso. Te estaré observando. ¡Qué miedo, eh! ¡Esto es para mí! ¡Me la pido! Asai le ha rayado la explicación. A mí también me ha rayado la explicación. Era más sencillo como lo hemos explicado nosotros. Hotel. Y no voy a decir privado. justo lo que necesitaba, mira qué bien. Es práctica, pero deslumbrante. Vale, pues para ti no. No. Y eso que lee, libro. Mira, colgando en la nada. ¿Pero por qué? Colgando en la nada, yo puse. Pero lo has visto, mira lo que hay aquí. Ya, no, nada, lo veo. ¿Y la lámpara? Es como. Yo creo que aquí va a haber una mesita. ¡Voy a colocar esta lámpara! Y además, mira la silla. Ya. Tío, aquí.
demasiado cuadrado para mí. Ya está, tío. Mira que viene bonito y práctico. Entonces esa mesa le sobra, la otra de arriba. ¡Lol! Sí, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Es un televisor? No, es una cómoda. No, no, la mesa que tiene... Es una cómoda. Es elegante y se adecua a mi estilo. ¿Y qué dice el otro? Los cajones tienen un tamaño perfecto para mí. ¡Hala! Pero es muy contradictorio eso. No. Es elegante y se adecua a mi estilo. Es que... Yo, de momento me pega más el look. Es que pensaba que era una mesa. Si no es una mesa, está bien. Es una cajonera. Está bien donde está. Yo no la pondría ahí, pero está bien donde está. Vale. Una cosa es que yo no la ponga ahí. Otra cosa es que esté bien o mal. Bueno, pues la dejo ahí. Porque me gusta. Está bien, está bien, ¿no? ¿Verdad que sí? A ver, dice Sai, la lámpara mágica no solo es un juego de mundo, en este juego sales preparado para trabajar en una inmobiliaria. Para decorador de interiores. De esa torre no se puede decir nada bueno, me da horroroso. Es lo mismo que leo 40 veces al día. Tira adelante. Encuentro el camino a la torre, vale. Uf, cuántas cosas. Sí, pero son todas repetidas, ya hemos pasado por aquí. Esta gente no parece muy animada a dar unos puzzles nuevos. ¿O sí? Soy el responsable. Este es más adulto, ¿no? Sí. Soy el responsable de gestionar la entrada y salida de residentes de Feinmister. En otras palabras, supervisa quién entra, quién se queda en el pueblo y quién es invitado a abandonarlo. Si desean permanecer aquí, les recomiendo que me sobornen resolviendo este puzzle. Todo muy serio. Muy, muy España, marca España, sí. ¿Eh? Les recomiendo que me sobornen. Este tablero tiene 12 puntos. Este tablero tiene 12 puntos. Tu objetivo es formar tantos cuadrados como puedas, conectando estos puntos. Puedes usar cada punto varias veces y orientar los cuadrados como quieras. Sin embargo, para que un cuadrado cuente, cada una de sus esquinas tiene que estar en un punto. ¿Cuántos cuadrados pueden dibujarse? Flipa, flipa, que no hay ni para dibujar. Esto es una mierda. Tendrás que dibujar tú a pelo, no queda. Uno. Y dos. Sí. Y tres. Y cuatro. Sí, estos son los básicos. Y cinco. ¿Y se puede hacer algún...? Vale, estos son cinco. Yo creo sí. Que puedes borrarlo para ahorrarnos... Tenemos los cinco normales, ¿vale? Sí. ¿Qué más? Puedes usar cada punto varias veces y orientar los cuadrados como quieras. Hola, Papechao, bienvenido. Hola. Aquí cabe otro. Correcto. Y por ende en el otro ergo lado. Ergo aquí también. Ah, cierto. Ergo aquí también. Sí. Ergo aquí también. Sí. Esos son otros cuatro. Son nueve, un total de nueve. Pero esto de aquí dentro se cuenta también, está bien. Dice Lucio, dice cuadrados, no rectángulos. Creo que no son rectángulos, ¿eh? Lo que pasa es que están dibujados de una manera que parecen rectángulos, pero son cuadrados. Yo entiendo que son cuadrados. Son cuadrados. Estos pequeñitos que se forman aquí. No. Cada esquina del cuadrado tiene que estar en una punta. Vale. Tenemos nueve de momento. Pues tenemos cinco y estos cuatro que he hecho aquí. Son nueve de momento. Nueve. ¿Qué más? ¿Qué más se podría hacer? ¿Este de aquí ya lo hiciste? ¿Este de aquí? Sí, ¿no? Este. Sí. Creo que sí que los hiciste, ¿no? Sí. Yo de momento 9. Dices ahí, creo que más de 9 no se puede. Tiene que haber alguno que se pueda hacer de alguna forma rara. Es Layton, tío. Tiene que haberlo. No, este es el de antes. Es que no. Buenas, Miyu. Dice que, hola, no, Miyu. Que no puede estar mucho, que está en el gym. Ostras, ¿estás en el gym, en serio? A tope, ¿eh? Pues gracias por pasarte. Ay. ¿Y ya tenés PC?
ya tienes el PC. Ya la ha llegado, ahora tendrá que montar. Pues tenemos que jugar a cositas hardcore, ahora que puedes correr juegos más... Bueno, ahora que... Voy a cambiar la frase. Ahora que puedes correr juegos a secas. ya te recomendaré juegos para jugar multijugador y eso. Tío, solo veo 9. Haciendo bici. Solo veo 9, No soy capaz de ver más cuadrados. Arriba ese culo, dice yo. Yo lo tengo aquí en la silla. No sé, tío, yo solo veo 9. Tiene que haber alguno más, tío. A ver. Puedes usar cada punto varias veces y eso ya lo he hecho. Bueno, no lo sé, ¿eh? ¿Hay alguno que se pueda hacer en plan a lo grande? ¿A lo grande? Sí. No, creo que no. Sí, Nanu. Hostia. Sí, y sí, por ende, sí. En la otra dirección también. Sí. Simba. Sí. Oh, sí, nene. Y acabas de hacer una estrella de invocación ahí. Dibuja un símbolo en el medio, ya que estás. Voy a dibujar a Tulo. Ay, qué bueno. Ya está, invocado. Eso significa que tenemos 11 cuadrados. Sí. Vale, yo creo que más de 11 no puede ser. Sí, no sé. Ya está, o sea, tienen que ser 11. Sí, pero estamos muertos porque he invocado a Tulu. Parece un fantasma del Pac-Man de Red Sam. Y Sai dice, el tablero tiene 12 puntos y puedes hacer 11. Vale, ya está. Yo veo 11. ¿Será casualidad que sean 12 como los puntos? Pero no son 12, son 11. Sí, son, ¿no? 11 de momento. Claro, eran 9 más estos dos grandes son 11. ¿Pongo 11? Espera, vamos a ver si a asegurarnos. ¿Se podrá hacer alguno más? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Alguno más en diagonal? No. 11. ¿Me la juego? Júgatela si quieres. Venga, chicos, se viene una cagada, pero un aplauso. Muy buena, oh, sí, señor. Sí, nene. Muy buena. Qué visión espacial estoy desarrollando yo con el Lighton, ¿eh? Oh, mira. Muy bien. Mira. ¿Te ha costado encontrar los dos cuadrados más grandes? No mucho. Con el trabajo en equipo todo sale. No querido, mucho. Querido amigo puzzlero. ¿Qué nos dicen por el chat? Mío decía, ya te digo que pierdo a la apuesta de hacer 100 sentadillas de Lucius. Lucius decía, este dibujo tendrá que ser de la miniatura del próximo capítulo. Yo juego Pokémon Revolution en multi. Ah. Y Mío dice, ya tengo los componentes, el sábado lo montarán. Ah, Mark, vale. Y ya haré foto, vídeo con el nuevo juego. Ah, guay. Genial. Papensado nos comentaba, ¿a qué juego juegas en multi? Pues yo juego Overwatch. Y estoy planteándome echar alguna partida con Stole y con Niche al LOL. No sé jugar. No tengo mucha costumbre de LOL, pero por echar unas partidas. También juego al PUBG, al PlayerUnknown's Battlegrounds. Y al Fortnite. De vez en cuando al Fortnite, sí. Pero el tema de construir en medio de un Battle Royale me revienta un poco la cabeza. Que lo hemos abordado, sí. Ajá, muy bien. Procedo a aprobar su solicitud para residir de modo temporal en el Sinister. Pero cuando hayan completado su misión, les recomiendo que abandonen esta villa y salgan a tapa del culo. Gramófono, esto. Dios, es para Lighton, ¿no? Está claro. Está abierta la apuesta a Puppet Sound durante 15 minutos más. Sí. A ver si se puede poner algún comando para refrescar el tema de la apuesta, tío. Sí. De todas maneras te digo las opciones, Puppet Sound. Opción 0, 0 cagadas. Opción 1, de 1 a 2 cagadas. Opción 2, de 3 a 4 cagadas. Opción 3, más de 4 cagadas. Que vaya bien, Miyu. Venga, Miyu. Que ya acabó la bici. Y ganas tengo de oír música en glorioso sonido mono. Ojito, Eso es un gramófono, sí, niño. ¿Y dónde lo ha puesto? En la mesita. Y hago Viene con la mesita. Pues se lo dejo a Lighton de momento. Ahí dice Lucio que esa es un Pokémon que tiene versión con todos los mundos. Joven, Yoto, etc. Ah, vale. Ala, Isai no había visto que había una opción cero. ¡Hala! ¿Veis? Lleváis dos directos que no la cago ni una sola vez. Y como no votáis que no la cago, perdéis los cliques. Tenéis que confiar más en mí.
La cagaré en el momento que confíe, mira, pero bueno. Papetón ha votado cero, ¿eh? Claro, confiad en mí, hombre. Que estoy que lo peto en el Lighton ya. Que ya hago los puzzles así, hombre. A ver, ¿a dónde vamos? Creo que ya tengo que ir hacia la torre. Bueno, pues he dado una vuelta por el pueblo. Debería así. Dar una vuelta. Sí, ahora ha cambiado la musiquita sospechosa. ¿What? ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¿Es el Lighton o qué? No. Lo que pasa es que le tengo que dar más volumen. Sí, le tienes que dar mucho más volumen, ¿eh? Ya, no sé por qué. Digo, ¿qué está pasando? Hay un ciudadano que le está dando un ataque. No, es el power, que es el sonido, el único sonido que hay de momento exclusivo para subs. Vale, así que suscribíos porque hay sonidos muy chulos. No me acordaba. Es que el otro día le dije a Stone, exclamaciones FX power. Yo te lo dejo ahí. Ah, ay, el perro. ¿El perro, tío? ¿Salió por ahí? Sí. Ahí. Ah, vale. El ketchup ese. Me ha pensado un día de susto más. No, no está activo el contador de sustos. No, hoy no. Solo para juegos de miedo. Anda. El Raymond ha desaparecido. Ah, eso, chicos. Por favor, ayudadnos a llegar a más gente haciendo RT al tweet que acaba de comentar el bot. Así llegamos a más. Ahora está actualizado, ¿vale? He hecho una cosa, le he hecho una modificación que ahora siempre dice por defecto el último tweet que publicamos. O sea, que ya no hay margen de error, ya no tengo que modificarlo ya a manija. O sea, podéis darle RT a ese sin... en confianza. ¡Uy! ¡Si es el profesor Layton! Por la cara que tiene, supongo que todavía busca la manzana dorada. Lo veo muy tenso, profesor. A lo mejor se relaja un poco con este puzzle. Hoy un puzzle de... Ayuda a Bigoat a llevar al lobo, la oveja y la col a la otra orilla del río cumpliendo las siguientes normas. Además del piloto, la balsa solo puede llevar un animal o un objeto a la vez. Si Bigoat no está ahí para impedirlo, el lobo se comerá la oveja y tendrás que empezar de cero. En cuanto Bigoat se dé la vuelta, la oveja se comerá la col. Si esto ocurre, tendrás que volver a empezar. Puedes hacer tantos viajes como quieras, pero este puzzle se puede resolver tan solo 7 pasos. Vale. Mete el lobo, la col o la oveja y tal. La cita de... Toca la balsa... Tú haces bien de señora mayor, Isaac. Ajá. Es que haces bien de señora mayor. Sí. ¿Sí? Me llevo la oveja. Vale. ¿Cómo muevo la mano? Vale. Me vuelvo. Sí. Me llevo. No te puedo llevar nada. No, sí, luego me puedo traer otra cosa, pero. Sí. ¿Qué me llevo? El lobo. Me llevo el lobo. Lo dejo. Me llevo otra vez a la oveja. Llevo la col. Me vuelvo sin nada. ¡Que me vuelvo! ¡Que me quiero volver! Ahí, clica la balsa. Me llevo la oveja. Y ya está. Tío, que me quiero ir. ¡Que cliques la balsa! Ya está, 7 pasos. ¿7 pasos? ¡Pim, pam! No, tienes que hacer, ¡así! Tienes que hacer un dab. Tienes que hacer un dab. No tengo sitio en la cama. Ay, por cierto, nos estamos poniendo mulatos. Déjame que... Sí. Mulata sinja. Mulata sinja, sí, eres mulata sinja. Déjame aumentar la exposición de esto a tope. No tan a tope. No, ¿o sí? Tampoco quiero ser Blancanieves, ¿eh? O sí. Espérate, es que mientras más suba la exposición, más en cámara lenta nos vemos. Tengo que subir la ganancia. Espera, te hago de tester. No, ya está, así. No sé qué le pasa a la cámara últimamente, tío. Vale, ya está. Dice Pablo Sound, Sinja, ¿para cuándo ese SFX profesor y GIFs? El profesor lo tengo que grabar y el GIFs lo tenemos que sí. Preparar. Probablemente el comando sea exclamación GIF, espacio y el nombre del GIF. Lo estamos pensando, ya veremos. Sí. ¡Fabuloso! Claro que no esperaba menos del gran profesor Layton. ¡En realidad lo he hecho yo, profesor! Vale, gracias. ¡Tenemos otro C4! Pues coloquemos todo. De todo para arriba, ¿no? Sí. Y... ¿Una vuelta?
¿Esto qué es? ¿Sol? ¿Qué es esto? Tiene que ir en medio, no hay más sitio. ¿Medio? Ahí. No, esto es sol, no, ¿eh? No, no, no. ¿Así? Tío, me estoy dando muchas vueltas. No, 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 no. ¡Ay, mierda, que lo desmonto todo, profesor! ¡Que lo desmonto! Tranquilo, Luke, que no cunda el pánico. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, profesor! No, a ver, a ver. ¿Cuántas vueltas le tengo que dar a esto, profesor? ¿Así? ¡Así! ¡Así va! ¡Así! Oh, rebaja el volumen, por Dios, que se peta. ¡Profesor! Mira, cuando veas la lucecita roja ahí, es que te estás pasando y estás petando el... ¡Profesor! Eso, ¿veis? ¡Pero no puedo decir ni profesor! ¡Exacto! ¡No a puedo ese, decir profesor! ¡A ese volumen no! Mis oídos también están haciendo esa lucecita roja. ¡Qué me pica! ¿Qué he hecho? ¿He guardado? ¿Sí, no? Creo que sí. ¿Profesor? Sí. ¿He guardado? Sí. Vale. Vale. ¿Perro? ¿No? No, me parece que no. El señor que busca es señoras casamenteras. Esta zona hemos pasado por aquí mil veces. Sí, y la mujer está siempre diciendo de mi cabeza. Dices ahí, en mi cabeza hay lucecitas rojas también. Es que normal. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Qué dice Chema? ¿Y tú? lo mismo. Sí. ¿Y tú? Madre mía, las damitas. ¿Qué quiere damiselas cazaderas? Pues nada, entonces. No sé si quieres echar un vistazo más por los alrededores del mercado y tal. Sí. Voy a hacer algún puzzle por ahí. Y ya, entonces tocaría ir a la torre. Que por cierto, el barquero tiene un trabajo un poco sobrante. Porque se pegó el pueblo como 3 o 4 días sin barquero y nadie se quejó. ¡Ay, el perro! ¡Ay! ¡Ah! La chimenea, vale. Por cierto, chicos, no sé si lo he comentado, creo que no lo he explicado, pero ahora el sistema de rangos ha cambiado. Ay, soy muy bajito. Soy muy bajo. ¿Por qué soy tan bajito? Tienes que pedarlo. Sí, un segundo. Es que se oye el juego muy alto y los sonidos muy bajitos. Sí. No sé, y tienen el volumen al máximo, o sea, no es eso. ¿Seguro? Mira, a mí se puede subir más. Pues dale, pétalo. Es que no sé si el bot tiene. Es que lo tenemos a 16 el volumen. Ah. Y se oye petadísimo el juego. A ¿sí? 16. Pues no lo entiendo, tío. ¿Y puedes bajarle el volumen al emulador? Un momento, chicos, momento sí, lo que puedo hacer es bajarle el emulador. No sé si está por aquí. Sí que está. Bajárselo. Puedo bajárselo individualmente, a ver. Y subir el volumen en general. ¿Sí? Algo así. Chicos, que alguien pruebe. Que nos haga el favor de probar un STX aplauso. Lo hago ¿Cómo yo. Lo hace? Lo hago yo para no gastar. Ah, vale, nada, no hace falta. Ahora mejor. Porque soy un poquito bajo todavía. Sí, creo que bastaré más. Pero no va a subir el volumen a este sonido, ¿eh? ¿A qué? Al sonido. ¿No? No. A ver. Segundo, chicos, que vamos a configurarlo para que no tengáis más problemas de que gastéis stickers sí. Ay, verdad, no le he dado. ¿Ves? Y no le he dado a submit tampoco. Ahí. Claro, es que si no, no tiene gracia porque no se oye una mierda. Lo tendré en cuenta para los siguientes sonidos. Los pondré por defecto al doble de volumen y ya está. Vale, prueba un Hadouken. A ver. Ahora sí. Mejor. Ahora sí. Y el turndown otra vez. Ahora sí. Ahora se oye bien. Vale. Le bajo un pelín más. Sí, baja. Vale, ahora sí. Ay, Dios, lo bajo sin querer. No, espera, que la estás liando, estás liando. Ahí. Es que le ha bajado mucho el volumen al emulador. No, pero así está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Me he escuchado. ¡Aullis!
Ale, este está igual, este hombre. Dice, se me ha petado el directo. Dice, oh, no, quiero escuchar los sonidos. Esto dice lo mismo. Sí. Los que digan lo mismo no lo vamos a doblar. Vamos a hacer una vuelta rápida por la ciudad. Uy. Me he quedado sin puzzles, chicos. Sois unos hijos de puta. Lo siento, chicos, pero sois unos cabronazos. No voy a doblarlo, pero como este me gusta doblarlo, lo voy a hacer. Os podéis ir un poco a la vida. Ahora no tengo puzzles, hermano. Quiero unas croquetas. Tengo aquí unas croquetas que me sobraron ayer, que no me las puedo quitar de encima. A ver, el mercado. Lo mismo. Nada, lo mismo. Es que hablamos con todo el pueblo, tío. Sí, para interrogarlos. Esto lo mismo también. Sí. Te gustan los animales, da igual, no tenemos tiempo para perder. Aquí no hay nadie. ¿Perro? Me encanta porque hay, no, hora, hay horas en las que no atienden nadie en los establecimientos. No, ¿para qué? Mira la señora. ¿Les apetece pechuga de pollo? Prometo que no les estoy metiendo en el rollo. La gallega. Bueno, sois vosotros otra vez. Para que os diga la buena aventura tenéis que resolver este puzzle. Añez. 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 Hala, pues puzzle. ¿Ves cómo hay que ir dando vueltas? Cuatro niños estaban jugando cuando uno de ellos rompió una ventana con la pelota. Esto es lo que respondieron cuando se les preguntó quién había sido. Ah, yo no he sido, Dios, no he roto mío, nada. ¡Qué cansinos, Dios, que son muy cansinos con este tipo de puzzle! De verdad o mentira, tío. A ver, focus. Vamos a centrarnos. A, yo no he sido, no he roto nada. B, vale, fui yo rompí la ventana. El B tiene cara de niño responsable, yo creo que está mintiendo. Ya. C, no te enfades con A, no ha hecho nada. D, B, no rompió la ventana, de verdad que no. Ah, pues todos son bastante amables. Sí. Hay que encontrar... Dice, ¿sabes que el que rompió la ventana miente? Ajá. Y al menos uno de los demás niños también está mintiendo. Al menos uno. ¿Puedes deducir cuál de ellos rompió la ventana? Uf. O sea, pero ya son los cuatro niños por chivato, dice Sai. Y Papetón decía, ¿te gustan los animales? Pues busca en internet, top. No, por favor, eso no se busca en internet. El FBI ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Que en no, la puerta de casa. Que no te mandan. A ver, hay que encontrar quién rompió la ventana. Y se supone que están mintiendo dos niños, entonces. Sí. Están mintiendo. Puede ser perfectamente que sea, yo no he sido, no he roto nada, es verdad. Y el B, vale, fui yo rompí la ventana. Es verdad. Ah, no. Vale, pero el que rompió la ventana miente, entonces no fue él. Claro. Entonces este también dice la verdad, entonces es o el A o el C. ¿Por qué? No lo he pillado eso. El que rompió la ventana miente. Sí. Vale, fui yo rompí la ventana. No puede ser él, porque estaría ya diciendo la verdad aquí. ¿Sí? Ah, claro, vale. Vale. Sai está entre C y C, o sea, C, ¿no? Ah, vale, sigo. claro, y entonces dice, B no rompió la ventana, de verdad que no. Uh-huh. Claro, esto tiene que ser verdad. B no rompió la ventana. Yo no lo pillo, pero bueno. Ay, Dios. Es que es muy enrevesado, tío. Esto sí, da igual, no te lo explico. Porque no me des explicar, porque me cuesta un montón explicarme esto. El que rompió la ventana miente. Sí. ¿Sí? Entonces, si dice, fui yo rompí la ventana, está, ves que no mancha, ¿no? Sí. O sea, el B. El B no puede ser el que no rompió la ventana. No puede ser el que, exacto. Y por lo tanto, D puede estar, D tiene que estar diciendo la verdad. Y D tampoco puede ser exactamente porque B no rompió la ventana. Ah, vale. Entonces tiene y que... Es verdad que no rompió la ventana. Sabemos que B no rompió la ventana. Tienen que ser A o C. Ergo, D está diciendo la verdad con esto de que no rompió la ventana. De verdad que no. ¿Vale? Entonces, sí. Mienten estos dos, entiendo. Porque si es, miente. Y uno de los demás miente, uh-huh. Pues solo pueden ser A y C. Yo creo yo que no he sido, no he roto nada.
ha sido tú. Sí. Y C dice, no te enfades con A, no ha hecho nada. Mentira, ha sido A. Es verdad. Además, A tiene, cara de niño pillo que se dedica a chutar la puta demasiado fuerte. El papetón también decía que, había, que ha sido A. Ha sido A. Ha terminado la apuesta, chicos. Ya no se puede votar más. Y ahora la cagaré. Uy, ya está. Muy buena. ¡Hala! Madre mía. Dices, ay, tengo que liar o perder la apuesta. Estoy entre C o C, ¿no? Ay. Bien hecho. B y C también estaban mintiendo sobre lo que ocurrió, aunque ellos no rompieron la ventana. Habrá que castigar a esos dos pillos también. Lucy dice, Sin ya tiene que sacar su lado pony. Mañana habrá tormenta. Acordaos de recoger la colada. La piña. No, la colada, la ropa. La hada colada. No, la colada, la ropa, joder. Hada colada. Hada colada. Pues voy a guardar, profesor. Y se terminó la apuesta, ¿no? Dijiste. Sí, 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 ya se terminó la apuesta. Pues espero que hayáis votado y apostado con sabiduría, amigos. Jóvenes amigos. ¿What? Aquí no hemos estado. Aquí no hemos estado. Retrocede. Retrocedo. Dice Sai, si a mí me rompen la ventana cuatro niños, no voy a ponerme en plan detective como en el puzzle. Tortazo a los cuatro. Ay, al señor Gerard. Ay, ahí se está, está aquí. Ay, lo siento, pero ahora no se me ocurre ningún otro puzzle. Vale. ¿Tú te has dado cuenta que la gente te ve con cara de querer un puzzle siempre? Siempre. Es como, hola, ay, lo siento, no tengo puzzles. ¿Quién te ha dicho que quiero puzzles? Quiero descansar. Estoy paseando por la ciudad. Déjame en paz. Anda. Eso lo hacías tú. ¡Ay, hombre! Si son el profesor de satélite, os estaba esperando. Si me ayudáis a resolver este puzzle, os contaré algo muy interesante. Puzzle 104, 30 picaras. Bueno. En el camino de vuelta a casa abres una tableta de chocolate perfectamente cuadrada. Con gran disgusto descubres que solo 4 de las 16 onzas llevan una almendra. Vaya por Dios. Tú y tus tres amigos queréis dividir la tableta en 4 trozos iguales, pero de forma que cada pieza tenga la misma forma y contenga una almendra en un lugar diferente. Buena suerte. Joder. Son 16 y 4 amigos, con lo cual 4 por 4, 16. Tienen que ser 4 trozos y cada uno de ellos tiene que contener una almendra, con lo cual podríamos partir así. Sí. Y así. Sí. Y así. No, así no. Estarías colocando la almendra en la misma posición. ¿No? Y contengo una almendra en un lugar diferente. ¿O no? Es que claro, no sé si esta figura cuenta. Has hecho un símbolo nazi ahí en medio. He hecho un símbolo nazi. ¿Qué te parece? No sé si si esto que estás haciendo cuenta como la misma figura, pero girada, y entonces tendría la almendra en el mismo sitio. Y la de arriba también. No, la de arriba no. Solo... Las que tienen el mismo sitio son estas dos. Sí, no puede ser entonces. O sea, si tú pones los cuatro trozos de la misma dirección, tienen la almendra en el mismo sitio. Yo creo que eso no cuadra. Borro. Sí. Es algo menos obvio. Claro, en 4 no puedo porque aquí hay, ¿sabes? Puedes hacer una línea aquí. No puedo. No puedo hacer una línea aquí. ¿Tienen que ser iguales? ¿Tienen que ser iguales los trozos? Tienen que ser iguales. ¿Cuatro trozos iguales? Cada pieza tenga la misma forma. Hostia. Vale. No sirven las líneas entonces. Ni verticales ni horizontales. Dice Papechao que se le ocurren L's, pero es que yo pensé L's lo primero y no... Este trozo se queda sin almendra, no sé si me explico. Ya. Pero no tiene por qué ser el trozo. Bueno, puede ser así. Claro. Y así. Bueno, sí, mira, pueden ser L's. Correcto. Y todas tienen en diferentes sitios, ¿eh? Es correcto esto. Todas están en diferentes sitios. Sí. No les gustó hacer un símbolo nazi ahí en medio. No. No, no, este es correcto. Uno lo tiene en la punta de abajo a un lado, otro lo tiene en la siguiente, otro lo tiene en la siguiente y otro en la siguiente. Pues ya está. Ya está. Venga, para adelante. Muy bien, Papechao. Sí, sí, sí. Un aplausito. Vamos a darle 5 clickers a Papechao, ¿no? Venga, dale clickers a Papechao. Esto era. Clickers at Papechao. Creo que era así, ¿no? 5.
Ahí. Ahí está, vale. Vale. Muy bien. Pues sí, eran muy bien, ahora ya puedes compartir la tableta con tus amigos. Sí, para partirla así, suerte. Ya ves, sin que se rompa, ¿sabes? Suerte, suerte. ¡Ay! Pues eso queda fácil. ¡Ah, sí! Os había prometido contaros algo. Pues escuchad. El plato más delicioso de todos los MT era la tarta de jengibre y glutón. Ajá. Por desgracia, lo peor que os podéis llevar a la boca también es un plato de glutón. De verdad, los boys que preparan podrían romperle las muelas hasta un burro. ¡Buaja! Busto del balón. ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Lighton! Busto de una persona muerta, es un poco creepy, tío, un poco creepy. Este tío cada vez tiene más cosas. Debo admitir que su pétrea mirada me perturba. A mí también me perturbaría. Canastos, me he quedado sin palabras. No sé. Les perturba a los dos, ¿no? Sí. Déjaselo a Leighton. ¿Seguro? No, pero es que este dice, me he quedado sin palabras, simplemente. ¿Y el otro? Que le perturba. Su pétrea mirada me perturba. No, 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 deja que se lo deje a este. En plan, no te quejas, pues te lo empeto. Ña, 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 ña. ¿Algo más? ¿Dice el prosciutto? Que suena a pizza, tío. Sí, es que seguro que lo es. A ver, he descubierto el sentido de la vida. Los mejores momentos siempre van acompañados de buena comida. Es verdad. Sí, sí. Es verdad, es verdad, ¿eh? Cuando tienes algo feliz, lo celebras comida, con comida. Comida, tío. Yo siempre celebro con comida. Me queda un camino suelto. Joder. Por aquí, que era como el vertedero este raro, chungo. ¿Qué? ¿Nada? ¿Perro? No, no parece. Que aquí está la noria. En algún momento habrá que ir a la noria, entiendo. Entiendo que sí. Pues menos mal que estábamos acabando el juego, macho. Sí, sí, no sé de dónde sacaste eso. Joder. La vida, ¿sabes? Aquí. Si yo recordaba que el juego era tochillo, que eran unas cuantas orillas. Sí. No sé cuántas llevamos. A ver, lo pone aquí. 13. 13 horas, ¿sabes? Es un tiempo considerable. Sí. ¿Esto qué es? ¿No hay monedas aquí, me quieres decir? No me lo creo. Y sí. Easy peasy. No, no sale el perro, eso es porque es la primera vez que vigilas el... que visitas el mapa, creo yo. ¿Sí? Parece que al ser la primera vez no te da pistas. No monedas. Yo creo que es por eso, ¿Sí? Que al ser la primera vez no te va a dar pistas. Dos monedas he conseguido. ¡Puzlaco! ¡Aquí hay un puzzle, profesor! ¿Y eso? Dice Bobby Chao, yo en clase de matemáticas hago problemas tipo Leighton. Ah, pues eso está bien. Uh-huh. En el panel de abajo hay bolas rojas y azules. Como ves, el color de las bolas y el color de la columna en la que están no coinciden. Ajá. Desplaza las bolas por el panel hasta que hayas colocado las bolas rojas en la columna roja y las azules en las azules. En la columna azul. Es el mismo puzzle que las es naranjas. Es el mismo puzzle, y... pero en vez de dos huecos hay solo uno. Ah, vale. Amiguete. Entiendo. Amiguete mío. 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 Así que va a estar la cosa un poco más jodidilla, Por no decir mucho. Se vienen los chorrocientos movimientos. Ya, tío. Es lo que hay, a mí me da igual, me lo voy a pasar igual, ¿sabes? ¿Por qué estás intentando sumar sustos al contador todo el rato? Esa mierda me va a dar problemas. ¿Sabes? Es posible. Hostia, tío. Tienes que intentar de entrada desbloquear todas las que puedas de... Eso, tira la roja ahora hacia arriba. Sí. Y la azul la dejas abajo. Ahí está. Entonces ya tienes eso desbloqueado. Gracias, cariño. Gracias.
Esta me la tengo que llevar también para el carajo. Esta. Para allí. ¡Ay, señor! ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo? A ver, esto para abajo. Para abajo. Y esto para arriba. Esto va al revés. Uy, esto se pone triagudo, ¿eh? Esto va al revés, tío. Esto va. Y esta va para allí. Ah, vale, muy buena. Y ahora esta para allí. Muy buena, sí, señor, muy buena. Y esta para allí. Ahí está. ¡Creo que lo tengo, profesor! En 60 movimientos, ¿eh? En 30 pasos. Buen trabajo, este puzzle puede completarse en 30 pasos. Ahora que lo sabes, ¿te gustaría volver a intentarlo? ¡No, no, gracias, profesor! ¡No quiero repetir! ¡Eso era muy difícil! No, no me pasa tanto, ¿eh? Profesor. Rojo y azul, ¡uno! 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 Madre ¡vamos mía. A flipar, profesor! Dimitir. ¡Vas a ver tú el lío con las bolitas! Papetón dice, me refiero a tener un problema en un examen que sea, tienes un cubo en el que cada lado... ¡Eva! Mira, ya está el perrito ahí. Cada lado mide 20 centímetros, lo pintas entero de rojo y lo partes por cada dimensión centímetro a centímetro. Al final tendrás 8000 cubitos de un centímetro. ¿Cuántos de ellos tendrán al menos una cara pintada de rojo? Ah, pues un puzzle como ese hicimos aquí. ¡Eva! ¡Bruh! ¡Otra moneda! ¡Otra moneda! ¡Dios! ¡Otra moneda! Ah, ¡venga, pim, pam! ¡Un puzzle! ¡Venga! ¡Oh, aquí hay un puzzle, profesor! ¡Mira esto que! ¿Has visto cómo se ve esto, profesor? Qué mala, ¡qué mala pinta! Parece un poco así como Shadow de Colossus, casi, ¿eh, profesor? ¿Has visto? Sí, sí, parece un coloso eso. ¿Sí? Dice Puppet Sam, por eso lo digo, gracias a Leighton estoy aprobando. Anda, mira, anda, regalado, de pintar cubitos. Te han regalado un cubo blanco y has decidido pintarlo de forma que las caras que estén en contacto tengan colores distintos. ¿De cuántas formas distintas puedes pintar el cubo si tienes tres colores distintos? Cada combinación tiene que ser distinta, no basta con cambiar el orden de los colores. Además, no puedes dejar ninguna cara en blanco. ¿Me vale. repite? ¡Ay, qué bello! ¡Tío, que me lo pega! ¡Oh! Tenemos un cubo con seis caras, ¿vale? Un cubo tiene seis caras. Y tenemos solo tres colores. Tenemos que pintar cada cara de manera que las que se toquen tengan tres colores, tengan colores diferentes. No tengo visión espacial. Pues tenemos un problema. No tengo, cero. A ver, o sea, el tema es, nos vamos a la verga. El tema es, estas tres caras, cada una tienen que tener un color diferente. Porque, sí. Para empezar. Porque son tres colores y las tres caras se tocan. Entonces tienen dice que. Dice Papetón que de este se acuerda y tiene truco, no me extraña, porque así es un coñazo. Dice Lucio, ¿no habrán problemas de acceso remoto o de proxies aquí en Leighton? Creo que no, ¿eh? Creo que no hay problemas informáticos. Tres caras y tres caras. Aquí hay una cosa. Una cosa que nos puede facilitar un poco el puzzle, quizás. Si tú coges el cubo... No tengo un cubo por aquí. No tenemos un cubito por aquí. No tengo ningún cubo, ¿no? ¿Alguna caja cuadrada o algo? Creo que no. Es para ejemplificarlo, nada más. Si tuviera un cubo de Rubik o algo... ¿Te sirve un rectángulo? No me sirve. Tiene que ser un cubo. Da igual, no hay ninguno, no hay ninguno. No te molestes. Bueno, digamos que si tú tienes el cubo y... No te molestes, que no hay nada. Da igual. Vale. ¿No te sirve un cargador de más? No me sirve, da igual. Ya. Stop. Vale, eso. Si cogemos el cubo y lo partimos por la mitad, uh-huh. en forma de pirámides, ¿vale? Nos quedan dos pirámides. ¿Ves esto de aquí? Estas tres caras. Pero es que el puzzle dice, ¿de cuántas formas distintas puedes pintarlo? No basta con cambiar el orden, que solo tengo tres. Pues eso. Y son... O sea... Que solo tú lo vas a pintar son, de una son forma. Son dos pirámides. Estas tres caras tienen que ser de colores diferentes. Las tres caras que hay por detrás también tienen que ser colores diferentes. Entonces... Bueno, por el chat están diciendo algo que ya he pensado. Que es que solo puede haber una combinación. Yo solo veo una. Claro, porque... Porque si dice... Si no basta con cambiar el orden, pero si solo tienes tres... Claro, entonces las tres caras de esta parte de aquí, de delante, tienen que ser diferentes. Y las de atrás tienen que ser a la inversa, para que no se toquen.
Y no estoy seguro de si puedes girar los colores para que no se corresponden. Creo que no. Pero dice que no, que el orden da igual. Espera, papel, chao. Claro, lo que quiere decir con cada combinación tiene que ser distinta. ¿Cómo que en cada combinación tiene que ser distinta? Claro, cada combinación tiene que ser distinta. No basta con cambiar el orden, pero si es lo único que puedes cambiar, si solo tenemos tres colores. No basta con cambiar el orden de los colores, no entiendo. A ver, voy a pedir una pista. Como bien sabes, un cubo tiene 6 caras. Esto quiere decir que cada cara está en contacto con otras 4. Y solo hay una cara que no está en contacto directo con la primera. Entonces... Pues básicamente tienes que pintar esas 3 caras de colores, esas 4 caras de colores diferentes. Oh. O sea, tú pintas esa cara central de un color, las 3 colindantes de otro, y esa que se queda por separado de otro diferente. Yo sigo viendo lo más fácil si ejemplificándolo con 2 pirámides unidas. Entonces, esas 2 pirámides tienen que tener cada cara, cada una de las 3 caras de colores diferentes. Y la pirámide de atrás que está unida tiene que tener sus 3 caras en los mismos colores, pero girados, para que no se toquen. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Lo que no sé es si giro los colores, si va a cambiar, claro. Sí. Pero es que claro, dice que cada combinación tiene que ser distinta. No basta con cambiar el orden de los colores. Vamos a ver. Desarrollemos lo expuesto en la pista 1. Para pintar el cubo con 3 colores de modo que todas las caras que estén en contacto sean de un color distinto, tienes que usar cada color para pintar las caras opuestas. ¿Cómo? Seguimos. Tienes que pintar cada par de caras opuestas de un color. Calcula cuántas maneras hay de hacerlo y tendrás la solución. Recuerda que cambiar dónde va cada color no cuenta con una nueva configuración. ¿Se no se puede cambiar entonces? Pero entonces es una sola combinación, no entiendo. O sea, si solo puedes poner los colores en un orden, solo hay una combinación. ¿Qué es eso? No entiendo, tío. Claro. Sí, sí, si solo tienes 3 colores y son 6 caras. ¿Qué dice Puppet Sound? Dice, si pintas la cara de arriba de rojo, la de la derecha de amarillo y la de la izquierda de azul, da igual que los gires, solo es una combinación. Vale. Es que aquí te lo dice claramente, cambiar dónde va cada color no cuenta como nuevo. Es que entonces tiene que ser una sola combinación, es que no hay otra manera. O sea, si no puedes cambiar los colores de orden para que cuente como una nueva, no hay más. Es que no me encaja, no. O sea, no me encaja, no lo veo. Dices ahí, solo hay 3 colores. Sí, efectivamente, solo hay 3 colores. O sea, si pintas estas 2 caras de azul, esta y esta. No, porque no pueden tocarse. No se tocan. Son opuestas, no se tocan. No, esta de aquí, la de atrás, esta de aquí. Están no, aquí. Pero está en contacto. Podrías pintar de azul esta y esta. No están en contacto. No me estás entendiendo. Esta, de aquí atrás. La sí. De atrás, la de atrás. Sí, ¿y cuál más? La de atrás. Y esta de aquí. Ah, eso de sí. De delante. Vale, vale. Lo que estoy intentando decir. Las caras opuestas. Sí. Azul, amarillo, por arriba y por abajo. Y rojo para los otros dos lados. Y los otros dos lados. Ya está. Es que no puedes hacer más, los puedes cambiar de lado, pero si dice que el orden no influye, pues entonces no puedes. Solo hay una combinación, es que solo hay una combinación. Pues dale, pon una. Si no puedes dejar ninguna en blanco ni nada. Yo no veo que se pueda hacer de otra manera. Sí, es eso, ya está. Claro. Adiós, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado, creo que. ¡Qué susto! Creo que el Alt. No, no lo sé. Claro, si dijeran, puedes cambiar el orden de los colores, entonces sí salen más. Pero entonces es una tontería de puzzle, no lo entiendo. No tenía truco. Ya que tienes que pintar el cubo con 3 colores, tu única opción es pintar las caras opuestas con el mismo color. Exacto. Como se ve en el diagrama. Uh-huh. Ah, no, como se ve en el diagrama, aunque cambies las caras que pintas con cada color, al girar el cubo se ve que solo estás repitiendo la técnica de pintar claro. Caras opuestas del mismo color. Solo hay una forma de pintar este cubo con 3 colores. Ah, pues ya está. Pues entonces era más fácil de lo que tenía parecía. Tenía truco. Tiene trampa. ¡Esto lo podría haber resuelto incluso durmiendo! ¡Rosón! Pues lo dudo, Luke, pero vale. No sé cuántas monedas tengo ya. Creo que tenías 4. Esas son 4 ya. ¿Sí? Sí, creo que tienes 4. ¿Qué le doy a la cosa o a la...? Dale al papelajo primero. ¿Qué es una carta? ¡Ay, Dios! ¡Mire qué es eso, profesor! ¡Mire usted! Parece un fragmento de papel.
¿Hay algo escrito, Luke? ¡Yo te lo leo, profesor! ¡Veamos! ¡Usted se ha olvidado el jefe! ¡Que me deje leer, profesor! El jefe no levanta cabeza desde la muerte de Lady Violeta. He decidido hacer uno, como homenaje a la señora. Seguro que el jefe se pondrá contento. Ajá. Ah, esto empieza a cobrar sentido. Quizás nuestro autor anónimo sea él. ¡Me he matado a trabajar para animar al jefe! Si miras a Mister, veo una villa activa, llena de vida. Espero que el tener tantos vecinos haga que el jefe se sienta mejor. Ajá. Eso es todo. Profesor, ¿qué ocurre, profesor? ¡Está muy pensativo! ¿Estás pensativo? Por el momento no puedo confirmar mis sospechas, pero creo que esto va más allá de lo que creíamos. ¿Ah, sí, profesor? ¡Cuenta! No, lo siento. No hay nada que hacer de momento. ¿Te estás guardando información, profesor? Sí, por supuesto que sí, Luke. Porque si la dijera ahora, jodería el juego. ¿Esto es una yaya? Sí, vaya, hacía mucho que no se veían dos jóvenes tan guapetones por estos lares. A ver si también sois listos. Resolvedme este puzzle. ¿Puzzle? Este puzzle. Resolveremos lo que quiera, pero creo que no nos conocemos. ¿Quién es? Marta. ¿Quieres que te diga cómo me llamo? Te lo diré cuando veas el resultado de este puzzle. ¿Pero por qué dice puzzle? Porque es puzzle porque es una vieja. Así sí, como Odín. Has colocado las 52 cartas de una baraja más un comodín boca abajo en una mesa. No sabes dónde está cada carta. Y el tío se ve bastante perdido, Se ve como agobiado por la vida, por los reveses que le da la ley de Murphy constantemente. Luego empiezas a darle las cartas, tío. Luego empiezas a darle la vuelta una a una. Si no puedes dar la vuelta a la misma carta dos veces, ¿qué probabilidades tienes de dar la vuelta a los cuatro ases antes de encontrar el comodín? Si no puedes dar la vuelta a la misma carta, probabilidades tienes de dar la vuelta a los cuatro ases antes de encontrar el comodín. Vale, me he perdido. A ver, has colocado todas las cartas de la baraja. ¿Es probabilidad de verdad este puzzle? Puede ser. La solución seguro que es un porcentaje. Son tres cifras. ¿Tres cifras? Sí, son tres cifras. 700%. Son tres cifras, sí. Es un porcentaje, seguro. Vale. Entonces, has colocado las 52 cartas de una baraja más un comodín boca abajo en una mesa, vale, solo hay un comodín. Luego empiezas a darles la vuelta una a una. Si no puedes dar la vuelta a la misma carta dos veces, vale, o sea, estás diciendo que por alguna razón las cartas repetidas están bloqueadas por un campo de fuerza mágico que evita que le des la vuelta a una duplicada, ¿no? Uh-huh. ¿Entiendo? Okay. No, o sea, le das la vuelta a la carta y ya no la vas a volver a coger porque ya le has dado la vuelta. Ah, vale, ya. ¿Qué probabilidades tienes de dar la vuelta a los cuatro ases antes de encontrar el comodín? Es que es una probabilidad de verdad, tío. Voy a darle una pista. Venga, va. De las 53... Ah, vale, son 52 cartas y el comodín. Y el comodín. Vale. De las 53, 4 son ases. Cada vez que das la vuelta a una carta, la probabilidad de encontrarte un as aumenta. Pero no tienes que calcular eso. Lo que tienes que hacer es pensar en qué puedes hacer para ir descartando otras variables que tengas que tener en cuenta. Dice Lucio, pensaba que ibas a darle a listo. No, a tonto le voy a dar. Si simplificas el problema verás que se te pide que calcules la probabilidad de encontrar cuatro ases en cualquier orden antes de encontrar el comodín. Las otras 48 cartas no tienen nada que ver con el cálculo. Claro, entonces es probabilidad, a ver. Si no puedo, ¿qué probabilidades tienes de dar la vuelta a los cuatro ases antes de encontrar el comodín? Pues sería 100%. Antes de encontrar el comodín. Ah, vale, antes de encontrar el comodín. Son 5 cartas. Por el chat nos están diciendo 53 entre 4. 100, no. 100 entre 50. Dices 2. Ahí, 53 cartas menos 5 son 48, 48%. Papetown dice un 2. Quinto más un cuarto más un tercio más un medio. Venga, última pista. Bien, pongamos todas las cartas sobre la mesa, como quien dice. Hay 5 cartas que desempeñan un papel importante en este puzzle. De esas 5, el comodín es la que tiene que salir en el último lugar. Una quinta parte. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el comodín después de los 4 ases? Una quinta parte. Una quinta parte. Una quinta parte de 100, ¿cuánto es?
Una quinta sí. parte de 100. Sí. Hostia, una quinta parte de 100. Dios, fracciones, tío. El Papel Chan dice que 20%. Claro, porque es 100 entre 5. Vale, 5 por sí, 2. 100 entre 5. 5 por 2, 100. Es una quinta parte, sí. Sí. Claro, porque es una probabilidad de 5 de que te salgan los 4. Sí. Entonces, si de un 100% coges una quinta parte. De que salgan un 5%. No es una cuarta parte, es una quinta. Sí, es 20%. Es 20. Uh-huh. Es 20, creo yo, ¿eh? ¿Me la juego? Sai dice: ¿se cuenta el comodín? Esa pregunta es interesante. No, el comodín, claro. Papetón dice 80% de resultado. No. ¿Qué probabilidad hay de dar la vuelta a los 4 ases antes del comodín? Claro, es más fácil sacar el comodín en medio, sí. El primero, el segundo, el tercero o el cuarto, que el quinto. Da igual el orden en que saques los ases, pero el comodín se tendría que quedar el último. Es una sola posibilidad que las 5 cartas. Que salga el último es lo más improbable, ¿no? Solo puede pasar en un caso. En un caso. Mm-hmm. Claro. Entonces, ¿tú dices 20%? Sí, un quinto de 100 es 20, ¿no? Sí, sí. 5, o sea, 100 entre 5. Es 20. Papet Sound está diciendo que 80% de resultado. ¿Pero por qué lo dices lo del 80%, Papet Sound? Yo creo que son 20%. Yo creo que son 20%. Si no hay trampa. Ya nos hemos comido todas las pistas, Lucius. Sí. Básicamente, la pista final lo que nos dice es que lo importante son las 5 cartas estas. Y de estas 5, el comodín es la que tiene que salir el último. Entonces, probabilidad de que salga el comodín después de los 4 ases. Esto tiene trampa. ¿Por qué? Déjame volver a leer. Es que la pista es súper engañosa. Porque dice... ¿O no? ¿Cuál es la trampa que tienes en mente? ¿Qué es lo que no te cuadra? O sea, probabilidad de sacar el comodín después de los 4 ases... No, no. Esta pista me lía. Uh-huh. Lo entiendo mejor aquí. Probabilidades de dar la vuelta a los 4 ases antes de encontrar el comodín. Dice, no, sería 20, que ha restado el 100 menos 20. O sea, sería 20% entonces. Que no, Sai, que no me intentes liar. No me intentes liar. El comodín no lo puedes sacar antes de los 4 ases. Te puede salir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Así que... 20% yo me la cuadra. Juego, tío, me da igual. Te da igual todo, Tete. Me da igual. Me vale verga. ¿Qué es esto? ¿Un cero hecho? Ah, sí, pues, sí. Pues vale. 20. ¡Me vale verga, profesor! Yo no sé por qué, creo que va a ser algo más obvio. Ah, pues oh, no, mira. Oh, ¡muy buena! Un tardón for what, por favor. ¡Pónmelo tú! ¿Te lo pongo yo? ¡Pónmelo tú! que gaste clickers, que la no, gente. Que no, gasta hombre. Clickers tú. Quiero un Tardown for que no. No me lo vas a poner. ¿Me has dado un aplauso? Sí, te lo he dado. Ah, vale. Eso es, aunque parezca que tienes que tomar todas las cartas en consideración para encontrar la solución, no es así. Las únicas cartas que cuentan aquí son el comodín y los ases. Sabiendo que solo tienes que tener 5 cartas en cuenta, el resto es fácil. Tienes 5 cartas a las que dar la vuelta y una de ellas tiene que ser la última. Así que la solución es 1 entre 5, o lo que es lo mismo, el 20%. Correcto. Ah. ¡Eso! ¡Gracias, Papet Sound! Papet Sound sí que me cuida. Me pone cositas. ¡Bien! ¡Bien! Lo tenéis todo, cerebro y una planta, sois un regalo. Me llamo Marta y me encantan las cartas y los puzzles de cartas. Estos son mis preferidos. No sé si he dicho ya que también me gusta estar con jóvenes guapetones. ¡Profesor! ¡No teníamos un asunto urgente que atender! ¡Vámonos de aquí, profesor! No seas mal educado, Luke. Esta señora da miedo, profesor.
¿Algún puzzle más? ¿Algún puzzle más, señora? Me he quedado sin puzzle. ¿No queréis quedarlo a charlar un ratito, guapetones? Lo sentimos, señora, pero tenemos mucho que hacer, ¿eh? ¡Hala, adiós! ¡Bueno! ¡Guau! ¿Qué demonios? Parece un callejón sin salida, profesor. Pero entonces, ¿cómo se va a la torre? Y me temo que esta es la única calle que lleva hasta allí. ¡Repámparos! ¡Qué torre tan siniestra, profesor! Al verlo de cerca entiendo por qué la gente se avistó y tiene tanto miedo a este lugar, Deberíamos examinar este muro detenidamente. Puede que estemos pasando algo por alto. Lucius, el comando de SFX Power es para subs, solo. Subs. Uy. Tío. We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? The tower? Qué voces más buenas que tiene. Tiene un doblaje muy bueno, Oh, wait. Vaya. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Mi doblaje sí que es bueno, ¿Qué es esto, profesor? ¿Una entrada a la gloria, profesor? Ciertamente extraño. Luke, quizás esa muchacha nos haya querido proporcionar una pista. ¿Pero por qué iba a querer ayudarnos, profesor? ¿Y por qué no? Sé tanto como tú, Luke, pero tengo la impresión de que quiere ayudarnos. Bueno, pues su intención nunca se equivoca, profesor. ¡Vamos a ver que podemos descubrir la gloria! Eso es, Layton. Ve hacia el parque. No has hecho más que estorbar todo este tiempo. Es hora de que desaparezcas. Para siempre. Hala, episodio 6 completado. Yo creo que va siendo un buen momento para cortar el directo, ¿no? Lo dejamos aquí de momento. Dice para pensar en Isaac, haz un power. Venga, va, antes de irnos hago un power. Bueno, chicos, los que habéis votado que no la he cagado, felicidades, ¿eh? Ahora cerramos la apuesta. Ya está, ya puedes, sí. Si quieres. Vale, voy a cambiar el overlay, era... Overlay. Ahí está, vale. Vale, chicos, primero que nada, vamos a cerrar la apuesta. Bueno, vamos a poner el power, venga, va. Que sé que os mola. Es muy largo, ¿eh? Lo que hace este hombre. Es brutal, tío. Me encanta. Vale, vamos a cerrar la apuesta. Vale, pues ha ganado la opción 0. Que por lo que veo solo ha votado una. ¿Quién, una persona? ¿Quién será? Ha sido Puppet Sound. Ha sido Puppet Sound, ¿no? Ha sido Puppet Sound. Ahí está. Vale, pues Puppet Sound obtiene 28 clickers, creo. Sí. Correcto. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo aquí de momento. Os recordamos que el directo del Resident de esta semana no es el sábado, es mañana a las 8. ¿Mañana viernes? Sí. Mañana viernes a las 8 es el directo del Resident 7, a la misma hora, a las 8, ¿vale? Pero no es el sábado porque el sábado hacemos un pequeño viajecito express y no vamos a estar aquí. Entonces hemos tenido que cambiarlo de días para no saltarnos todo el fin de semana de directos. Que creo que preferís que lo hagamos así, entiendo. Pero ahí ahora mismo los clickers y los enlaces dicen: no, iros a tomar por el saco, no queremos veros. En fin, entonces eso, mañana a las 8 nos vemos aquí otra vez y ¿con seguimos un bizcocho? Con un bizcocho, exacto. Si quieres que cocine un bizcocho me lo puedes decir directamente. Vale. En no, fin. Pero galletitas. Galletitas sí, ¿no? Vale. Sí. Pues eso. Con mermelada. Con mermeladita. Todas. A saco. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Esta vez no nos andamos con chiquitas. Sí. Bueno, pues es eso, chicos. Mañana a las 8 nos vemos aquí y, como siempre, pues habrá contador de sustos, habrá contador de muertes. Y mañana sí que haremos apuesta, porque mañana no hay sorteo, pues habrá apuesta para compensar. Ah, es verdad que no hicimos apuesta. Para que podáis ganar clickers para el siguiente sorteo. Así que nada, chicos. Torteo. El siguiente torteo. Pues bueno, nos vemos mañana a las 8, ¿vale? Clickies Slasher. Bye, bye.
esta mañana... ¿Qué ha pasado? No lo sé.